Escándalo financiero. Banco chino-estadounidense entrega registros de la familia Biden. Noticia de Estados Unidos de América. Mis amigos patriotas, Banco chino-estadounidense, voluntariamente, proporcionó registros financieros de la familia Biden. Nos informaron que el senador Ron Johnson revela que Cathay Bank entregó los registros financieros de la familia Biden. A medida que surgen más confirmaciones sobre los negocios de la familia Biden en China, los estadounidenses piden al presidente que aborde la conexión financiera significativa e importante. Cuando ves este tipo de conexión entre un presidente en funciones, su hijo y el gobierno chino, cuando la gente simplemente no confía en esto y sabe que es una de las mayores amenazas que enfrentamos en este momento, ese es un problema realmente grande que debe abordarse, dijo el lunes el presidente de Maslansky Plus Partners, Lee Carter, en Mornings with Maria. Sus comentarios se producen inmediatamente después de que el senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, revelara el domingo a la presentadora María Bartiromo que el Cathay Bank, de propiedad chino-estadounidense, divulgó los registros bancarios de la familia Biden que coinciden con los registros del regulador estadounidense. Un banco de China, seamos realistas, el Partido Comunista controla ese tipo de instituciones. Voluntariamente nos dieron los documentos que respaldaban los registros del Tesoro, dijo Johnson en Sunday Morning Futures. Si bien Cathay Bank se fundó en los Estados Unidos en 1962 y actualmente tiene su sede en Chinatown, Los Ángeles, California, también alberga oficinas de representación en Beijing, Shanghai y Taipei, según su sitio web. También afirma ser el banco operativo más antiguo de Estados Unidos fundado por estadounidenses de origen chino. Patriotas, puedo decir que esta noticia presenta una serie de preocupaciones legítimas en torno a las posibles relaciones comerciales y financieras de la familia Biden con el Partido Comunista Chino. La afirmación de que los registros del Cathay Bank solidifican la investigación del Comité de Supervisión sobre las empresas comerciales internacionales de la familia es algo muy grave. Aunque el presidente Biden ha negado que su familia haya recibido pagos divididos de $1 millón del socio comercial de Hunter Biden, Rob Walker, la preocupación de los estadounidenses sobre la posible colusión china de Biden es válida y merece respuestas. El hecho de que el 15% de los estadounidenses confíen en China y la renuencia de los bancos estadounidenses a proporcionar información al Congreso ahora que un demócrata ocupa el cargo es algo que no puede ser ignorado. En mi opinión, el presidente Biden debe tomar medidas para abordar estas preocupaciones y proporcionar respuestas a las preguntas que se han planteado. Es importante recordar que, como país, debemos tener un sistema de justicia de múltiples niveles y asegurarnos de que todas las partes sean responsables de sus acciones. Si se descubre que hay alguna irregularidad en las relaciones comerciales y financieras de la familia Biden con el Partido Comunista Chino, se deben tomar medidas para asegurar la transparencia y la justicia en el proceso y la seguridad nacional. Y dime tú qué opinas. America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram @news de hoy. Te esperamos.